mato todo, maricón. Con cada paso que doy, siempre acabo arrastrado por los suelos. Y eso que no he bajado las escaleras como una gran vedette que soy. ¿Y si esto es una señal para no hacerlo? Tengo miedo. ¿Y si volver a casa es dar un paso atrás? Sé qué hacer, sentado en la oscuridad, mi habitación, mi realidad. Cuando empecé, siempre soñaba con brillar, quise correr, quise volar. No fue fácil aceptar que nada estaba en su lugar. Quiero saber, dime mamá, si lo que siento es lo normal. Mi mente grita, yo me voy. Quiero saber quién soy. Esta mentira acaba hoy. Quiero saber quién soy. Necesito encontrar a la mujer barbuda. Creo que esa señora puede ayudarme. Hola, buenas noches, disculpe. Estoy intuyendo que tienes algo que preguntarme. Anda, mira qué intuitiva ella. Pero usted podría ayudarme, porque es que estoy buscando... Sí, claro, mi cielo. Sí, estoy aquí para ver qué necesita. Cuéntame, ¿qué necesita? Estoy aquí para saber qué necesita. Cuéntame, ¿qué necesita? Pero, señora, ¿usted se encuentra bien? ¿Yo? Sí, perfectamente. O sea, perfectamente. Pero, mira, es que me está dando fatiga. Me estás haciendo sentir mal porque me estás diciendo que se me está viendo mal. No, no, para nada. Es que, mira, es que como tú me digas a mí eso, mira, de repente se me empieza a subir la tensión al 13-14. Mira, unos nervios. Ay, Dios. Mira, por las piernas, por aquí, para arriba. Y me estás haciendo... ¡Ay, por favor! ¡Seguridad, por favor, que me está dando fatiga! ¡Ay, Dios mío, seguridad! ¡Y tenés esta mamarracha de aquí, por favor! ¡Ay, Dios mío, mira! Es que me estás haciendo coger nervios sin necesidad. Pero sin necesidad, No, 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 no. Yo solamente estoy buscando a la mujer barbuda, la dueña del circo. Ay, mi niña, ¿has empezado por ahí? Ay, perdón. ¡Ay, Dios mío! Espérate un momento, que conecto. ¡Ay! Está aquí en Telde, ¿eh? ¡Ay, me quedo Te tranquila! Lo digo. Espérate, espérate. Mira. ¡Ay, Dios! Mira que estoy... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, sí, sí. No, no, no. No, sí, está en Telde. ¡Ay! En su despacho.
en su despacho. Ah, gracias, fíjate, yo no me lo hubiera imaginado. Habrá suerte para encontrarla. ¡Espera! ¿Qué pasó? ¡Oh, otra vez! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿No tendrás un eurito para la máquina del café? Pues mira, mi niña, la verdad que ahora me pillo sin nada suelto. Nada, ya que para suelta estás tú. ¿Perdona? ¡En su despacho! ¡En su despacho, mi cielo! Muchas gracias. Un beso, gracias, cuídate, gracias. Suerte, guapa. ¿Qué acaba de pasar? Que sea la última vez que me coges la ropa sin permiso. ¿En serio? ¿Eh? Pero si somos siamesas. Tenemos dos cabezas, pero un solo cuerpo. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Qué novedad? ¿Y? No. Está claro que tenemos dos cabezas, pero solo una tiene cerebro. ¿Me estás llamando lerda? Te recuerdo que cuando tú ibas a clase, yo me quedaba pensando para buscar un trabajito para ganar dinero. No seas ridícula. ¿Ah? Que somos siamesas de nacimiento. Tú venías conmigo a clase, lo que pasabas de todo. De eso nada, ¿eh? Yo estaba pensando ideas para vídeos de TikTok porque voy a ser influencer. No, de eso nada. Tú con mi cuerpo no vas a hacer bailecitos absurdos, ¿eh? Absurda tú. Ridícula. Lagarta. Caimana. Dinosauria. Feísima. Espera, ¿cómo me has llamado? Disculpen. ¿Qué? Perdón, yo no quería molestar, pero es que estoy un poquitito perdida. No, disculpa tú a mi hermana que está un poquito estresada. No, cariño, no, perdona tú a mi hermana. Siempre está cabreada. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Somos? Hermanas siamesas, siempre compartimos mesa. Qué pesada con el chistecito. Annie se cree que es el cerebro de la relación. La hermana lista, digamos, que engañada vive. Mada no se entera un carajo de nada. Siempre le quito a los hombres, a los más guapos, claro. Y nunca se entera un carajo. Por eso, aunque estemos muy unidas, ¿me sé, cuando una
los míos. Aunque estemos juntas, es que no nos podemos ni ver. Por una escalera ya me quiere tirar, pero no me acuerdo que yo voy detrás. Y es que no nos aguantamos más. Cuando mi hermana está cocinando, yo le pongo algún veneno y al final vomito yo. Y si yo me duermo en la bañera, y al final me ahogo yo. Por eso tengo que tener cuidado, porque todo lo que le hago al final lo pago yo. No sé cuánto tiempo la soportaré, si me canso de ella yo me mato también. ¡Están fatal de la cabeza! ¡Calva! ¡Jirafa! ¡Como cabras! Ay, me ha encantado el numerito. Perdón, es que estoy buscando a la dueña del circo. Ah, ¿nos lo hubieras dicho? ¿Nos habríamos ahorrado este numerito? Pues sí, la verdad. Entonces estás buscando a Lady Blue. Sí, a ella, a Lady Blue. ¿Para qué? ¿Para qué la buscabas? ¡Ay, por fin, amiga! Pues mira, me he dado cuenta que no hay nada como estar en Canarias, pero tengo miedo y necesitaba hablar contigo. Solo tú puedes aconsejarme. Claro que sí, amiga. Déjame contarte que una vez muchos que ahora ya no están se tuvieron que marchar, mi niña. Decidieron que había que marchar en busca de su verdad. Recorriendo el mundo sin parar, así Roma se o Madagascar. También tuvieron el arrecife, pero tuvieron que regresar hasta donde mi hogar. Y si tienes que volver porque no te salió bien, no importa, coge fuerzas para hacerlo otra vez. Porque esto no es fracasar, esto es volver a empezar. Y quien no lo comprenda, no te piensa que lo vas a lograr. Carpintero, profesora, abogada, gladiadora, santa polio, camionera, como si quieres ser frutera. Por el camino vas a encontrar gente que no cree en ti. Pa'lante, muchacha, pa'lante. Tú mira al frente, nunca hacia detrás, que la meta ya está aquí. Pipi, que voy. Siempre decimos que el volver es igual que fracasar. Para nada, cariño. Pero no estoy aquí para chocar, solo vine a repostar. ¡Hacelo! Y si tienes que volver porque no te salió bien, no importa, coge fuerzas para hacerlo otra vez. Porque es muy fácil hablar sin caldo ni sin zapa. Pues ponte mis zapatos y de mí vas a hablar. Ay, amiga, muchas gracias. Sabía que después de hablar contigo saldría de duda. ¿Sabes que hay una sorpresa? Hoy, por fin, nuestro sueño se ha hecho realidad. Nuestro circo acoge hoy la gran gala drag de Tel de 2024. ¡Dios mío! ¿Pero qué dices? ¡Qué maravilla! Que sí, maravilla, maravilla. Espérate, a ver si no me mato. Pero la vas a presentar tú. Así ¿cómo? Que, venga, chicas, para atrás, por favor. A camerino, prepárate. ¿Pero cómo? Con todo esto, venga. Pero, mejor. ¿En serio? Que pero sí, si que nadie puedes. Me ha avisado, no tengo ni guión. No pasa nada, tranquila. ¿Y catering, un camerino o algo? El catering ni tocarlo, ¿eh? Que te veo ay, venir. ¡Dios mío! ¡Uy, madre mía! Bueno. ¡Ahora sí! ¡Damas y caballeros, sean bienvenidos
a la gran gala drag de Tel de 2024 con nuestros artistas, acróbatas, Levi y Estrella. Nuestra misteriosa pitonisa, Pago Luisa. Madre, qué misterio, un misterio. Nuestras chifladas y amesas, animadas. Como cabras, fatal, la perdimos. ¡Ay! ¡Nuestro cuerpo de baile! ¡Y qué cuerpo, madre mía! ¡Qué cuerpo! ¡Señor la cañita! ¡Y cómo no! ¡Nuestras murgas! ¡Las colisionas! ¡Y los hijos! ¡Nietos de Sari Manches! ¡Cuidado, cuidado! ¡Y los bisnietos también, que también vinieron, eh! ¡Mira a ver, mira a ver! Ja, ¡ahora! ¡Y bueno! ¡Y la jefa de pista! ¡Uy! ¡Qué cantidad! ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Qué cantidad de gente! ¡Qué maravilla! ¡Aplaudan, por favor! ¡Y cómo no! ¡Nuestra jefa de pista! ¡La mujer barbuda! ¡Ah, sí, soy yo! ¡Ah, perdón! ¡Lady Blue! ¡Se les quiere! ¡Muchas gracias! ¡Y ahora sí! ¡Recibamos en el escenario a los conductores de este pedazo de show! ¡Horacio Colomet, Tania Gil y Drag Chuchi! ¡Muy buenas noches, gente! ¡Muy buenas noches! Sean todos bienvenidos a la Gala Drag Queen de Telde 2024. ¡Muy buenas noches a todos! Compañeros, yo les tengo que reconocer que estoy muy nerviosa esta noche porque yo siempre he estado como concursante ahí detrás. Y la verdad que no sé si voy a estar a la altura de presentar esta gala. Esto es otro rollo. Estate tranquila porque yo no me esperaba a tanta gente. Yo estoy con la presión de jugar en casa. Pero ¿sabes qué te digo? Que los nervios también son buenos. Aquí estamos todas juntas. Y vamos, por supuesto, a dar las gracias porque estuvo con nosotros en la obertura. Estuvo el cuerpo de baile de Rock Studios, BDF y la escuela acrobática de Levi y Estrella. Así que un fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Un aplauso. Pedazo de artista. Bueno, ahora vamos a seguir. No sé si tú estás preparado o preparada. Yo nací preparada. Estoy, 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 estoy. ¿Sí? Ahí voy. ¿A qué vamos? ¿Qué te apetece hacer? Pues mira, yo la verdad que lo que quiero es darle las gracias a todos por estar aquí esta noche y por supuesto un saludo a todas esas personas que nos están viendo a través de Radio Televisión Canaria. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Hoy es el día de todos nuestros participantes, todos los que están ahí atrás, que tú has sido uno de ellos. Totalmente. Pero no solo esta gala va para ellos y para ellas, sino que también va para este maravilloso público que nos acompaña en este auditorio de Telde esta noche. Y a todos los espectadores que nos están viendo desde casa a través de la televisión canaria. Exactamente. Bueno, pues chicos, ya está, ya hemos dado la bienvenida a todo el mundo, nos hemos presentado. Y ahora ya lo que necesito es que salgan los concursantes, estoy deseando verla. Chuchi, lo estás haciendo fenomenal, pero vamos a hacer una cosita porque fíjense que enfrente tenemos a nuestro querido jurado, tenemos que presentarlo primero, ¿no? Ay, parezco boba, perdone, es que de verdad yo ya estaría desalada ahí detrás. Vamos, pues venga, presenten por favor porque estoy deseando ver a las concursantes de esta noche. Bueno, es el momento ahora de conocer a las personas que tendrán la labor de elegir al premiado o a los premiados de esta gala esta noche, pero una labor bastante difícil, ¿verdad que sí, Horacio? Muy difícil, yo he estado de jurado y la verdad solo le digo que Dios les bendiga, porque es complicado. Amén. Bueno, vamos a empezar, porque aquí tenemos, además que es amiga, ella tuvo un sueño cuando era pequeña que era dibujar. Y a pasaron los años, además ella me sacó mis primeras fotos, no sé si te acuerdas, que no tenía ni bigote. Y ahora es fotógrafa, está con nosotros nuestra querida Meggy Hernández. Un aplauso fuerte. Productora ejecutiva de la compañía teatral Corazón Azul, esa rubia bellísima, pero que aún es mejor persona. Virginia Acosta. Ahora voy a cambiar un poquito a mi acentito mexicano, porque viene una gran amiga, una actriz asasasa internacional, porque está con nosotros, protagonista en Netflix para Sky Rojo, grabó en Canarias El Zorro para Amazon Prime, está grabando también en Canarias otra película, y además ella, yo creo que es cubano-canaria. Y ella se llama Yanni Prado. Un fuerte aplauso, bienvenida. Bravo, yo creo que le falta un poco de currículum, ¿eh? No, le faltó.
Una chincheta. Bueno, actor cubano, internacional de cine, teatro y televisión. Protagonista de la serie Cuatro Estaciones de La Habana en Netflix. Extensa carrera con más de 30 películas. Bueno, son películas, ¿eh? Acaba de estrenar su primer film en inglés para Amazon Prime y también está rodando una película aquí ahora mismo. Así que les pido fuerte el aplauso para Carlos Enrique Almirante. ¿Cómo te quieren en Canarias, Carlos? Sabemos. Ivanka Pérez, representante de Onda Telde. Fuerte el aplauso. Tenemos con nosotros también al presidente del colectivo LGTBIQ+, Maricas Rurales, Daniel Alemán. Representante de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, Natividad Suárez. Un aplauso. Natividad, mañana nos vamos de shopping por ahí, por San Gregorio. Que no te unos vale. Los diseñadores de la firma, como la trucha al trucho, que me han vestido esta noche. ¿Estoy guapa o no estoy guapa? Preciosa. Madre mía. Oye, ¿tienen sí, para hombre también? Dice, sí. ¿Para hombre tienen también? No, hoy solo me toca a mí, ¿vale? Ah, vale, vale. Perdón. Ellos son Amanda Gutiérrez y Adonai Sarmiento. Y actúa como secretario esta noche José Manuel García, en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Telde. Tenemos también con nosotros al vicepresidente de la Asociación Drags de Canarias, Carlos Suárez, que es Drag Anemona, que estará en la mesa sin voz ni voto. Pero bueno, un aplauso para él. Bueno, ahora sí que sí. ¿Empezamos? Chuchi, ¿quieres ser el que presente al primer participante? Ay, pues para mí sería todo un honor. De verdad. Disculpen, recuerden que esta gala está patrocinada por Enformar y que los premios han sido donados por ellos. Y ahora sí, denme la mano, compañeras, porque va a empezar. Estamos aquí en directo para la Radio Televisión Canaria. Estamos aquí, que no parpadeen, que se lo pierden. Pistoletazo de salida, porque comienza la gala Drag Queen del Carnaval de Telde 2024. ¡Bueno! ¡Vamos! Pero bueno, con bueno, carrerilla, Horacio. Yo no sé si me vine arriba. A la gala Drag Queen o son las campanadas, porque no me quedó claro. Totalmente. Bueno. Bueno. Querido público, arrancamos con el primer bloque de participantes. Participante número uno. Perfumería Alelí Telde presenta un diseño de Iván Artiles y Omar Rodríguez con la fantasía, estoy dentro de todas las mujeres que soy, a Drag Bintas.
estoy dentro de todas las mujeres que soy. Despedimos a Drag Vintage con la fantasía Estoy dentro de todas las mujeres que soy. Con un diseño de Iván Artiles y Omar Rodríguez y con el patrocinio de perfumería Alelí Telde. Fuerte el aplauso otra vez, por favor. Bueno, compañero, hemos roto el hielo por todo lo alto, se podría decir, ¿no creen? Sí. Tengo una pregunta para ustedes. Bueno, empiezo por ti, Tania. A ver, dime. A mí me gustaría saber qué es lo que más te gusta del mundo drag. ¿A mí? Los maquillajes, sin duda. Wow. Es que me parecen una obra de arte, pero ya no solo eso, sino que cuando se maquillan, y a muchos los conozco, como te conozco a ti, bueno, se transforman, parecen Pokémon y evolucionan. No los reconoces. Es maravilloso. Totalmente. ¿Y a ti, Horacio? Siento curiosidad, la verdad. Yo ¿sabes lo que pasa? Que estoy un poco vergonzoso, porque te voy a ser sincero, Chuchi. Ay. A mí me gustas tú. Ah. Uy. Bueno, eso sí que no me lo esperaba. Yo esta, la verdad, que no la vi venir, Horacio. No. Bueno. Pero te tengo que reconocer que Drag Chuchi está soltera. ¿Mm? Pero Pedro no. Pero, ¿cómo que Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es? Mira, vamos a hacer. Participante. Espera, número pues no entiendo. Dos. ¿Qué quién es? Bueno. Perdón. ¿Me dejas presentar? Vale, y vale. Te vamos explicando, es que parece que lo está diciendo de broma. Hay que mantener los secretos, bueno, hasta el final. No pasa nada, este niño va así, a relentí. Participante número 2. Peluquería Rosalba, Pisco a Pisco Telde y Cabildo de Gran Canaria presentan un diseño de O'Brien Romero y Carlos Marrero con la fantasía bajo la máscara. Charlie Drac. Extraño asunto del fantasma de la ópera. When you want to get off the ground, but gravity pulls you down. Mejor.
social and economic equality of sex. I'm coming hard on you. Cállate, desnúdame, tócame, no pares, súbelo, dame más. Yo soy la que manda. Oye, chico, quiero dejarme llevar. Bésame, tócame, te deseo. No pares así. Dame más, dame más. Yo soy la que manda. Despedimos a Charlie Drac con la fantasía bajo la máscara, un diseño de O'Brien Romero y Carlos Marrero, patrocinado por Peluquería Rosalba, Pisco a Pisco Telde y Cabildo de Gran Canaria. Fuerte el aplauso. ¿Qué buscas? ¿Dónde está Chuchi y Tania? ¿Chuchi? Bueno... Chuchi, conociéndola, seguro que está en el camerino poniéndose un detalle, una cosa, un accesorio, porque para ella más es más, sencilla no es. Y ya. ¿Qué le gusta una piedra? Le encanta, le encanta. Pero bueno, mira, entre tú y yo ahora, ¿quién es Pedro? Un enano del circo, Horacio. ¿En serio o qué? No, creo que no. ¿En serio me estás preguntando qué? ¿Tú me estás vacilando? No, yo estoy flipando contigo. Ah, vale, vale. Venga, vamos a seguir, vamos a lo que vinimos, que es a presentar. Vale. Bueno, pero mira, a ver qué pasa. ¿Usted cree que él lo está preguntando de verdad? ¿Tú estás preguntando quién es Pedro de verdad? Mira, por ahí estoy viendo a familiares míos que ellos me conocen. Y si te lo estoy diciendo es porque, ¿verdad? ¿Quién es Pedro? No sé quién es. Después hablamos. Bueno, voy a vamos seguir. Vamos a seguir. Sigue, a ver. Sigue. Participante número 3. Goodbye Italia SL presenta un diseño de Alexis Moreno y Ari Martín con la fantasía eterna. Drag Némesis. Cleopatra, una reina mítica con una historia plagada de misterios, consigue acceder a una edad muy temprana al trono de Egipto, el cual ocupó durante casi 20 años. Sin embargo, nos ha dejado pocas huellas y muchos enigmas por descifrar. Mira, se cansa la humanidad hundida. Seres de fortuna y gran corazón. Héroes adorados tan ciegamente condenados. No se equivocaba. Me encanta la leche. I'm gonna show you rebels and go below my navels and make it hurt so we can do this right. You gotta lick it before we kick it. You gotta get it soft and wet so we can kick it. Ahora vuelvo. Tengo que arreglarme un poco. La traición pudo con ella, pero antes de morir prometió volver. Lo que no esperaban
era que volviera en forma de un animal sagrado. ¿Quieres más? De acuerdo. I'm a free bitch, baby. I want your love and I want your revenge. You don't amor. No he terminado. No. Estoy abierta a todo. Despedimos a Drag Nemesis con la fantasía eterna, un diseño de Alexis Moreno y Ari Martín, patrocinado por Goodbye Italia SL. Oye, oye, le voy a dejar que no se olvide esto, a ver si me voy a clavar los cuernos estos cuernos. A alguien se le cayó una traba. Madre mía, hay otra traba por aquí. La traba del pelo, sencillita, un detalle. Oye, Tania, por cierto, voy a permitirme el lujo de hacer una cosa, porque le voy a enseñar un amuleto aquí al público y a la televisión canaria. No sé si tú la reconoces. Yo no. Aquí la gente de Telde tiene que verla bien. La camiseta de la Unión Deportiva Telde. ¿Vale? Porque para mí Telde es cultura, Telde es deporte y Telde es una ciudad de oportunidades. Yo jugué, Tania, en la Unión Deportiva Telde, ¿sí?, hasta que me rompí la rodilla, por eso me saltó. Y bueno, tengo que decir que hacíamos como un ritual antes de empezar el partido, nos poníamos como todos súper motivados y hacíamos gofio tara bruja, Telde. ¿Por qué? El gofio, los canarios y canarias ya saben por qué, porque es lo que nos da la fuerza. Exacto. Tara, porque era el símbolo a la fertilidad femenina. Y luego brujas, porque se consideraba que Telde era la ciudad de las brujas y de los brujos. Así que, ¿qué te parece? Bonito. ¿Eh? No me lo esperaba. ¿A qué gente de Telde o no? Oye, ¿quiere hacerle un reconocimiento a su tierra? Yo estoy orgulloso con mi camiseta aquí, la gente de Telde, ¿dónde está metida? Hombre, ¿verdad que se note? Pero me gustó Horacio, no lo sabía. Aquí está. Ah, mira. Contigo a muerte. Que conmigo a muerte. Hombre. Que también. Oye, pues no sé, ya que estamos con todo esto, vamos a seguir un poquito, ¿no? ¿Te parece? Porque yo quiero saber, estamos con esto de que yo todavía no sé quién es Pedro y ya me estoy hartando un poco. ¡Hola! De buen rollo, Dios, pero Dios mío, pues mira, Pedro es un artista increíble. ¿Pero quién? ¿Pedro Guerra, el cantante o quién? Sí. Bueno, podría decirse más o menos. Ay, de verdad. Hace sus pinitos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a seguir presentando. Bueno, venga, vale. Mi niñito. Bueno, pues voy a seguir. Sí. Vale, participante número 4. Atención. Estética Integral Guía y GM Distribuciones Materiales Eléctricos presentan un diseño de Elian Martín y Omar Rodríguez con la fantasía El reflejo de mi alma. Drag Cali. En pleno siglo XXI, todavía hay gente que no respeta y apoya lo diferente. Ellos aún no lo entienden, pero lo harán. Todos somos especiales y cada uno es único. Esa es la clave de mi espectáculo. ¿Listo? Que empiece el show. Para hacer algo nuevo hay que romper con lo convencional. Bueno, creo que tengo una idea. ¡Dale!
gente va a hablar, pero... Que digan lo que quieran de mí. Que hablan de mí, que se pillan y quieren lo malo pa' mí. Público pide algo más, pues que suene la música. Que digan lo que quieran de ver. Y que se entere el mundo entero. En esta vida y para dos días que vamos a vivir, que cada uno sea lo que quiera, mientras que no molesta a nadie. ¿Ha quedado claro? Las diferencias nos enriquecen. Pero el respeto es lo que nos une. Así que sean lo que sean, sean lo que quieran, pero sean lo que realmente son. Espera, espera, espera. Todavía falta una cosa. ¿Cómo me iba a ir yo de aquí sin despedirme a lo grande? Y recuerden que no hay placer más bonito que el de serse fiel a uno mismo. Despedimos a Drag Cali con la fantasía El reflejo de mi alma, un diseño de Lian Martín y Omar Rodríguez, con un patrocinio de Estética Integral Guía y GM Distribuciones Materiales Eléctricos. Oye, qué guapa, Chuché. Es que fui a ponerme esta faldita porque yo dije... ¿Qué te dije? No puedo salir sencilla. Que ella no puede salir sencilla, que le gusta un detalle, una cosa. Claro, yo soy como una Barbie, siempre me pongo, me quito, me pongo, me quito. Ya. Pero quedarme quieta... Te quitas más que te pones, ¿no? A veces sí. Oye, poniendo un poquito serio ahora, yo creo que siempre se ha dicho que la gala drag es la más transgresora del año. ¿Cierto? ¿No? Y para mí el concepto transgredir es quebrantar una ley, o sea, es fuerte, ¿no? Bueno, pero nosotros queremos dejar claro que nosotros no hemos venido a quebrantar ninguna ley. Ya. Así que la policía no sé dónde estará. Pueden que se esté tranquilita, que nosotros hemos venido a hacer esta maravillosa gala, porque esta gala simplemente es un símbolo a la libertad artística y de expresión. Oye, por supuesto, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que es un símbolo al amor, porque nosotros no estamos cometiendo ningún delito. Bueno... El de estar así de estupendas, la verdad. Hombre, todo hay que por decirlo. Supuesto que estamos estupendas. Eso no es ningún delito, pero ¿saben qué sí es un delito? ¿El qué? Se lo voy a decir a ustedes. Es feo decir las cosas en público, pero lo voy a decir. Dilo. Robar el maquillaje sí es feo, Chuchi. ¿En serio? Sí, pero que te vi metido en el camerino maquillaje, haciendo así un 580 pero, y ya ni vi polvo, ni corrector, ni vi nada. Pero por favor, Tania, ¿cómo puedes pensar eso de mí? Me quiere ver fea, ¿no? No, que va para nada. ¿Cómo voy a robarte yo maquillaje? Qué mala. La verdad que te estás equivocando. Pero lo que no te estás equivocando es que te quiero ver más fea que yo. Eso, ¿ah? Por supuesto. ¡Qué envidia! Oye, pero qué competitivas, ¿eh? Son así siempre. Se puso uña. Ah, vale. Es una broma entre nosotras. Ah, vale. Total. Bueno, seguimos con el participante número 5. Ellos lo saben, ¿no? El excelentísimo Ayuntamiento de Arucas y Playas de Jandía presentan un diseño de David Batista, Josep López y Sergio León con la fantasía Atención, mundo mágico. Howard no es un lugar seguro. ¡Drag Chiqui! Hogwarts ya no es un lugar seguro. Ni siquiera los dementores han podido evitar que el castillo esté plagado de mortífagos.
shake you. Some think just eat shit that's red cooked. Steady plot and stop watching social. Claim saucy, get pressed, got no juice. Tom Corsi, Miss Bossy, screw loose. Get body, Bugatti, no roof. Get with it, you win it, admit it. So let's got your body. Luchamos. Expelliarmus. Les enseñaré de qué pasta estoy hecho. Me enfrentaré a quien sea. No olvidarán este espectáculo. No estuvo mal, supongo. Fácil. Intenta atraparme. Pierdo el control. ¿Eso es todo? ¡Avada Kedavra! I'm so hot, I'm so hot, I'm so hot, hot, hot. It went too many and my friends ain't with me. I'm about to say goodbye. Shake it down. Todos los seres, incluso el más oscuro, tenemos luz en nuestro interior. Solo hay que saber encontrarla. Es hora de volar. ¿Crees que esto es volar? Espera a ver esto. ¿Y si terminamos por todo lo alto? Travesura realizada. Despedimos a Drag Chiqui con la fantasía Atención, mundo mágico. Hogwarts ya no es un lugar seguro. Con un diseño de David Batista, Josep López y Sergio León. Con el patrocinio del excelentísimo Ayuntamiento de Arucas y Playas de Jandía. Oye, compañeros, yo no sé si ustedes han dado cuenta de que cada drag trae su propia historia. Y tienen, todos los espectáculos tienen una narrativa muy especial. Es que, fíjate que yo es la primera vez que lo veo desde encima del escenario. Es increíble porque detrás, no sé si se dan cuenta ustedes, pero detrás es todo súper rápido. Vamos, y cuentan como una historia en pocos minutos, como sí, una peli o una serie. La verdad es que todo muy variado y con muchos géneros diferentes, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, aprovechamos también a ver si ya de una vez vamos a quitar este término que tanto está pasando ahora mismo, que es el LGTBIQ+, ¿vale? Y que este género sea solo, de una vez por todas, un género para una película de amor y que se le llame así. Y ya está. Exacto, porque escúcheme bien. El amor es amor, seas quien seas. Muy bien dicho, compañeros. Qué bonito. Qué bonito, de verdad. No entiendo sí, ni porque, de género, porque, ni de color, ni de no, nada. Y hasta en las plataformas es cierto que hay una categoría que ponen eso, ponen LGTBIQ+. Bueno. Con lo fácil que es poner película de amor y punto. Exacto. Totalmente. Llegaremos. No. Yo creo que llegaremos a ese momento. Sí, bueno, porque no sé, es algo que a mí me está tocando muchísimo, porque sí que es cierto que ya, por lo menos en el tema de los actores, cuando me llaman para un casting o algo, es que los directores de casting lo precisan. Es como que, no, un personaje que sea LGTB. Entonces digo yo, por favor, que ya... Es una manera de encasillar también. De encasillar un poquito. Pero bueno, romperemos con los estigmas. El hecho de que se celebren este tipo de galas y tengamos a estos pedazos de artistas, ya estamos rompiendo estigmas. Seguimos con el siguiente participante. Participante número 6. Netrónica Tech Point presenta un diseño de Zoilo Alejandro García con la fantasía Juradito. Que este sí es mi último año. Y si no, que hoy me atropelle una guagua, maricón. Drag Isia Taisma. Imagina llegar al carnaval en retroguagua. Total, soñar es gratis. Hoy te quiero mostrar
un fantástico mundo. Vente, niña, y déjate llevar a una gala drag, una de verdad, llena de risa y diversión. Aunque eso no es aquí en realidad, pero alguna vez fue real. Va, vamos a mandarle, va, esto, esto va a quedar bien. Un día conocí, junta con gracia y mucho salero. Janet. Y conocí sus ojos negros. Janet. Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos. Yo le pido al cielo solo un deseo, que en sus ojos se pueda vivir. He recorrido ya el mundo entero y una cosa les vengo a decir: desde la isleta a Santa Cruz, fui de las palmas al Polo Sur. No encontré un drag queen como los que tenías tú. Isia, ¿por qué no hay drag gracioso? Porque el gran miedo de los drag es el jurado. Un punto para Isia Daisma. ¿Perdona? ¿Cómo duele saber que no te quieren? Es duro convencerte y aceptar que un gran amor. Y los 12 puntos son para... ¡Espérate! ¡Isia Daisma! ¿Y entonces por qué te presentas? Con tal de hacerte feliz. Me ha asfixiado, he criticado, tú has disfrutado y me he enralado. Me he enralado y este show ya se ha terminado. Me enralao, y solo quiero que tú sepas. Yo no vine a ganar, yo vine a pasármelo pipa. Calma, Bison. Despedimos para publicidad, sacarnos un segundito, ya saben, a disfrutar de lo que hemos preparado también para ustedes. Ya saben que cada anuncio es una pequeña historia que compartimos con ustedes. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta. Qué bonito que está este auditorio del Parque de San Juan con este nombre que tanto nos gusta, el de José Vélez, nos gusta tanto como esta gala drag, que continúa en su casa en Televisión Canaria. Desde Inamar Telde nos viene la comparsa premiada con el primero de interpretación y el tercero de vestuario. Ellos son la comparsa Lianceiros. Bye.
Chacuncha es un ritmo que se baila sabroso. Lo baila Colombia y se goza así. Despedimos a esta maravillosa comparsa. No, es que se van hasta coordinados, qué pasada. Total, no. Aquí todo marcado. se notan los meses de ensayo, ¿eh? Y comenzamos con el segundo bloque de participantes. Bueno, yo creo que hemos tenido una primera tanda bastante fuertita, ¿no? Bastante calentita. Yo siempre pienso en el jurado que vamos. Mucha suerte, sí. Mucha suerte. La verdad que creo que tienen una labor un poquito complicada. Y yo les tengo que confesar, queridos compañeros, que yo les estoy cogiendo el gusto a esto de presentar. Mira. Así que tengan cuidado porque con la misma me convierto en el Roberto Herrera del drag. Oh. ¿Quién sabe? No sé si Roberto Herrera, en este caso con falda, no sé si yo era más Eloísa. Oye, bueno, podría ser. Claro. Oye, por cierto, Chuchi, ¿cuándo fue la última vez que participaste en una gala drag? Pues mira, yo la última vez que participé en la gala drag fue en el año 2019, justo el año en el que gané. Mira, y pensando yo, ¿no te gustaría volver a presentarte? ¿No lo eches de menos? Pues mira, sinceramente, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Yo conseguí mi objetivo, mi sueño era ganar la gala. Ya lo conseguí. Son muchos meses de preparación, tienes que tener un equipo muy grande, muchos meses de ensayo, y la verdad que por ahora no me lo planteo. No sé, ustedes saben que el mundo del arte siempre... Yo creo que se te va a volver a despertar el bichillo. Yo creo que, no sé, hasta a mí me están entrando ganas. Cuando tú lo ves, ¿no te dan ganas como otra vez de irte corriendo para atrás? A mí me encantaría, hombre, verlo desde aquí, ¿no? La verdad que es completamente diferente, porque verlo desde aquí de lado a mis compañeros... ¿Pero no lo haces para hacerte rogar? Dime la podría verdad. Podría ser. Chuchi, por favor. No se sabe. Yo creo que te pones como súper analítica, pensando, a ver, es que este está tardando en cambiarse esto, lo otro, bueno, ¿no? Bueno, ahora sí, a mí... Ves todos los fallos. A Drag Chuchi le encanta que estén pendientes de ella, ¿sabes? Y que, bueno, que la incentive. Yo no sé, a mí todo el rato se me va el cuello para ti. Lo que pasa es que estoy disimulando. Que estoy yo en el centro y estoy, no sé si traer una vela y ponerme aquí. Que no. ¿Disimular? No, Tania. Bueno, queridos compañeros, continuamos con el siguiente participante. Participante número 7. Ángel Díaz Tatú presenta un diseño de Jeremy González y Néstor Santana con la fantasía. En mi barrio vacilo y en el tuyo marco estilo. Drag Hefesto. Telehefesto presenta. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Aguaita, pay attention to me, please. Aquí no es que somos cuero ni somos interesadas. Pero hay muchas cosas que el amor no compra. Te voy a decir una de las cuantas cosas. Mira, el amor no compra uñas. El amor no compra enterizo. El amor no compra extensiones. El amor no compra tacos. El amor no compra jipetas. El amor no
no compra apartamento. El amor no entra que por aquí, ni que qué belleza, no. El amor viene entrando por aquí. Mira, mira, por aquí, por aquí, por aquí. Si tú no tienes cuarto, ¿cómo lo ve usted que yo unos leyes? ¿Por qué? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? No, también, en verdad, también no. Porque la gente me tiene como una loca, ¿entiendes? Y no lo soy. Que soy una mala y no lo soy, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Ya estoy aquí a matarme! Ella se arrebata, bata, 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 blan, blan, se arrebata, yo no sé lo que le pasa, esa chica se alborota, bota, 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 voy, voy, se alborota, como que se vuelve loca, bata, bata, bata. Papi, mira lo que tengo por ti. Vente pa' acá, dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, ven que te, ven que te, ven que te, vente pa' acá, dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, vente pa' acá, dámelo ya, ven que te, ven que te, ven. Hefesto José Altamirano del Castillo, ¿cuántos puntos te van a dar los patrones en la gala? Uno, dos, tres, cuatro, marchando mi combo, formo un alboroto. Uno, dos, tres, cuatro, salte. ¿Qué va pasando mi combo? Los capos están ready, la mami está ready, en la calle estamos ready. Yeah, yeah, estamos ready. Los barrios están ready, one, two, get ready, come on. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. ¿Oh? ¡Qué culo de negra, tía! Y los 12 puntos son para Drag Efecto. ¿Qué no? He dicho, caso cerrado. Despedimos a Drag Efecto. Pío, pío, claro que sí. Pío, pío. Pío, pío. Pío, pío. Despedimos a Drag Efecto con la fantasía en mi barrio Basilo y en el tuyo Marco Estilo, con un diseño de Jeremy González y Néstor Santana, patrocinado por Ángel Díaz Tatú. Vamos a seguir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando? Es que esto es una fantasía, Tele. ¡Buenas noches! Ay, pero estamos bueno, aquí, ¿eh? Y esta es Dani, ¿y todo? Ella es la pitonisa del circo, la pitonisa de Luisa. ¡Honorio, mi cielo! Es Horacio, pero Horacio. Que da igual, que si está bueno para comerte igual, mi niño. Ay, fue chichi otra vez. Horacio. Ay, Dios, qué fantasía es esto. Pero mira, yo estoy aquí porque me está viniendo como un trance. Ay, Dios. Ay, 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 ay. Otra ay. Vez. Tania. Dime. Las manos. Yo te auguro, mi cielo. Oh. Augúrame. Nótalo, nótalo. Que tú vas a presentar la gala de Tel de 2024, mi cielo. Mira, mira ella tú. Siempre dándole el clavo. ¡Qué buena, eh! Oye, yo quiero contratarla, ¿eh? ¡Chacha! Sí, menos sí, mal sí, que sí. No me lo dijiste al terminar la gala. Ay, a ver, pero me marcha, porque esto es una fantasía. Buenas noches. Apúntame, Dios mío, mira, qué bonito lo traes. Apúntame el número en una bola de esas. ¿Qué te llamo la semana que viene? Mira, ¡qué fantasía, Dios mío! Esa de terapeuta me vendría de lujo, ay, Dios. Se le da fatal, pero bueno. Es buena persona. Ay, Dios. Voy a seguir después de esto. Participante número 8. Yo quiero el gaznate de Samuel lo quiero yo. Los gritos que pega. Pastelería San Martín y el Cabildo de Gran Canaria presentan un diseño de Daniel Guzmán. Con la fantasía se abre el telón, se cierra el telón.
¿Qué película es? Drag Owen. Érase una vez un niño que soñaba con estar en grandes escenarios. Entre telón y telón quería ser feliz. En medio de la noche soñó con estar en la Moulin Rouge y el sueño se hizo realidad. Ladies and gentlemen, welcome to the Moulin Rouge. Buenas noches. ¿Eh? ¿Otra vez tú por aquí? ¡Cállate, boba mierda! ¿Eh? ¿Qué le pasa a ella? Sean bienvenidos a mi cabaret. Ven y diviértete. La vida es un carnaval sin más. Ven a Maricón, no sirves ni para cantar. Ponte a menear la falda. Vamos, nena. Otra mujer más queda insatisfecha. ¿Quieres más? El niño no quería despertarse. A veces uno es feliz en su mundo de color. Por eso él siguió luchando hasta que consiguió ser lo que siempre ha querido, ser drag queen. Sou uma diva, exagerada, maravilhosa, colorida, gloriosa, perfumada, cheirosa, mágica, misteriosa, deusa, diva. Sou uma diva. Loco, loco, loco. Las manos arriba. I know you're not tired. Honey, we're just getting started. Solo quien persigue sus sueños podrá alcanzar la felicidad. Despedimos a Drag Owen con un diseño de Daniel Guzmán con la fantasía Se abre el telón, se cierra el telón. ¿Qué película es? Con el patrocinio de Pastelería San Martín y el Cabildo de Gran Canaria. Bueno, sin duda, la gala drag se ha convertido ya en una tradición, evidentemente. Y es que nuestra isla está llena de tradiciones. Sin duda. Bueno, unas más nuevas, otras más antiguas. Pero lo bonito de esto es que unas conviven con otras. Es que, además, yo es verdad lo de las tradiciones de la gala drag. Cierto. Y a mí que me gusta también la música canaria, las folías, que por cierto, Tania, yo tengo que reconocer que te estuve cotilleando. A ti la música canaria, vamos, la tienes metida en las venas, ¿no? Me encanta. ¿Sí o no? Hombre, claro. No sé si la conocen aquí, pero esta mujer canta. Ay, pues se me está ocurriendo una cosa. ¿El qué? Ay, Tania, por favor. ¿Por qué no te arrancas con una folía? Yo sí, espera. Espérate, una folía, pero aquí en Telde, dedicada a los drag. ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué les parece? Esto sería ya como... ¿Quieren escuchar a Tania? O sea, esto es mejor que la inteligencia artificial.
Ella nos va a cantar una folía para los drag, improvisada. Es mucha bien, presión. Me está poniendo demasiado. Apáguenme la luz para que yo no vea a nadie. Vamos, Tania, tú eres espectacular. Confío. Venga, vamos. La mágica tierra mía, tantos corazones llena, que en una gala drag suena el canto de una folía, que no sea una utopía poder sumar lo que quiere. Y que donde no lo espere, asome la tradición, pues no hay mayor transgresión que ser tal y como eres. ¡Bravo! Wow. ¡Qué bonito! ¡Ay, qué me emociono, Tania! Dios. De verdad, o sea, es que... Qué cosa más bonita, es que se me han puesto las Tania. No, oye, me gustó esta fusión moderna. Qué bonito. Antigua. No me lo esperaba. Bueno, pues vamos a seguir con el participante número 9. A ver la señora que grita. La del gaznate, ¿dónde está? ¿Dónde estás? Es que si no, no es igual. La Bowie presenta. Ya me cambiaron. Un diseño de Josep López y Sergio León con la fantasía... En nombre de la democracia, Drag Inkil. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible. Judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero lo hemos perdido. I believe in the wonder. I believe this new life to gain. Like a god that I'm under. Days of drugs running through my vein. The world is mine. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. 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 ¡Soldados! No luchéis por la esclavitud, sino por la libertad. Your soul's kept alive, and I'll be by your side. I've come to take you there, show you that I care. Just be aware that you'll have to share. I want to, I want to, I want to, I want to you now. Let me try to get one more. Let me try to get one. Let me try to get one more. Let me try to get one time. Song. Luchemos por el mundo de la razón, un mundo donde la ciencia, donde el progreso nos conduzca a todos a la felicidad.
nombre de la democracia, debemos unirnos todos. Despedimos a Drag Inkil. Una pausita para la publicidad porque tenemos cosas que compartir con ustedes. Ya saben que nos encanta que la hagamos juntos. Hasta ahora de Tetelde. Espectacular la imagen que nos está dejando el Parque de San Juan de Telde con este auditorio y con su gala drag. Aún quedan drag, así que seguimos con ello. Y el jurado esta noche lo tiene complicado, complicado. Yo no sé tú, pero es que yo me pongo nerviosa. ¿Yo? Vamos. Bueno, entonces aquí como está Cuba en Canarias, esto está de lujo, ¿no? Esto está, ¿eh? Esto está calentito, tengo tanta confianza que te pongo el micro, bueno, esto está rico, ¿no? Calentito, calentito realmente no está, ay, pero, mire, pero está de lujo, eso sí. Esto está bueno, esto está bueno, está rico. Hola, ¿qué tal? Hola. Horacio. Oye, yo, perdonen, es que estoy aquí con las high class cubano-canarias y les quería hacer una cosita, porque no sé si se acuerdan del grito de guerra que hice espectacular este de la Unión Deportiva Telde de antes. Dijimos que aquí era importante el gofio, que en Cuba hay gofio, ¿no? Total. ¿Verdad? En gofio. Bueno, Tara. Ahora quién sabe. Ahora quién sabe, bueno. Luego estaba el símbolo de Tara, que era la fertilidad para la mujer, ¿no? Pues fíjense aquí los colores de Telde, azul y rojo con el símbolo de Tara. Wow, vale, y antes de... Tuve aquí un problemita, no lo tengo. Antes de que se vayan, les voy a llevar a dar un paseíto por la avenida de la costa de Telde, porque el símbolo de Tara está en toda la avenida esa que va hasta la garita de Playa Longa. ¿Les parece? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias. Bueno, qué detalle. Y además, también hay otra cosita, porque dijimos, no sé si recuerdan, que también Telde, ciudad de las brujas y de los brujos, ¿no? Y como yo no confío mucho en la pitonisa, que me dio un poquito de mal rollo, aprovechando, no sé si hay por aquí algún brujo o bruja, ¿alguien me puede decir quién es Pedro, de verdad? Que estoy con lo de Pedro que estoy ahí... Ver, y dale con que la abuela fuma. Vamos a continuar vale, con el siguiente participante, ¿te parece? No, tendrás que esperar al final de la gala, Horacio. Vamos. Te lo aseguro. Siguiente participante. Participante número 10. Cheyenne's Divinity, Miss y Mr. Fotogenia Islas Canarias presentan un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Sebastián Betancor Rodríguez con la fantasía Sé tú. Drag Acrux. Esta es la historia del pequeño Nefta. Nefta era un niño que soñaba con subirse a unas plataformas y ser artista. Cuando estaba solo le gustaba encerrarse en su cuarto, vestirse con ropa femenina y maquillarse para sentirse una estrella. Pero en su casa, su padre no lo apoyaba, lo rechazaba por ser afeminado y lo llamaba maricón. Y a diario tenía que soportar desprecios y situaciones violentas, como esta. Eso es de niña, si tú no te lo puedes poner. ¿Por qué? Porque lo digo yo que soy tu padre, y punto. Pues yo, que soy su madre, digo que si el niño quiere salir vestido de Barbie, saldrá vestido de Barbie, y punto. Puedes ser lo que quieras ser. La vida es color de rosa. Y recuerda, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Tengo todo ahora que me voy a casar. Super Barbie. Todo no lo tienes, no ganó la gala drag. Sorry Barbie. El pequeño Nefta ya no es tan pequeño, y aunque no tuvo una buena infancia, supo superar cada obstáculo y pudo cumplir su gran sueño de cuando era un niño. A día de hoy,
Nefta tiene otro gran sueño por cumplir. Le gustaría que todos los niños que estén pasando por una situación como la suya terminen como en esta historia, con un final feliz. Acrux, puedes besar a Bulky Ken. Saca tu bandera, di lo que piensas, haz lo que quieras. Amar a alguien de tu sexo no tiene nada de malo. El amor es tan grande que no cabe en un armario. Bujarra, maricón, esa es tu religión. Despedimos a Drac Acrux. Vamos a darle un tiempo. Despedimos a Drac Acrux con un diseño de Isidro Javier Pérez Mateo y Sebastián Betancor Rodríguez, con la fantasía Sé Tú, con el patrocinio de Cheyenne's, Divinity, Miss y Mr. Fotogenia, Islas Canarias. Yo tengo que decir que antes, cuando salí de ahí del jurado, estaba paseando y le pregunté a varias personas, se me pareció alguna Pedro, pero no era ninguno Pedro. Sé que soy un pesado. A ver, ¿cuántos Pedros? Ya la gente estará aburrida de esto, pero yo estoy en serio. ¿Cuántos Pedros hay aquí en el auditorio esta noche? ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano para yo ahí verlo! Ahí hay uno Pedro, dos Pedros, tres Pedros. ¿Tú crees que es alguno de esos Pedros? Es que no me suena. O sea, quiero saber de verdad quién es. Horacio, yo creo que a ti te falta una papita para el kilo. Solo una. No, mira, no te voy a poner el saco entero. La verdad que volver de México para acá y que me digas eso... esta noche voy a descansar como un rey. Yo te voy a decir quién es Pedro. Mira, me voy a sincerar. ¿Tú quieres saber quién es Pedro? Sí, pues, ¿de verdad? Mira, Pedro es un chico que una vez, cuando era chiquitito, soñó con ser artista. Y la verdad que, por cosas de la vida que aún desconoce, pero que le dan muchísimo, muchísimo amor y muchísima alegría, se convirtió en un drag queen. Y hoy está, ese tal Pedro, está presentando junto a ti con su alter ego Drac Chuchi. ¿Cómo va? ¿Lo has pillado, más o menos? ¿Qué? A ver, lo de la papa para el kilo... o sea, que entienda yo. Yo lo intenté. O sea, me estás diciendo que Chuchi, que eres tú... Ajá. ...es Pedro. Ajá. Ahí ajá, es. Hombre. Vale, espera. Espera. A ver. Porque estoy ahora hilando las cosas. Sí, a ver, si Chuchi es... Pedro y Chuchi está soltera. Pedro no está soltero, con lo cual tú no estás soltero. Bueno, Horacio, si quieres lo hablamos después de la gala, porque mi marido está por aquí. No sé cómo se lo va a tomar. Vamos a presentar. Vale, bueno, vale, perdón. Participante número 11. El excelentísimo Ayuntamiento de Arucas presenta un diseño de Samuel Torres y Roberto Pérez. Con la fantasía... Cuidado. Porque si pierdes tu tiempo, perderás tu vida. Drac Sekins. La vida está marcada por el tiempo. Y en cualquier momento, nuestro reloj se parará. ¿Sabías que el tiempo es un hombre? Ooh, la, la, la.
rise, till the night dies, live, till the sunrise, till the sunrise, work, get your whole life, get your whole life, we gon' pose for that spotlight, we gon' dance till the night dies. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't make them beats like they used to, they don't make them beats. They don't get their life like they used to, they don't get their life. They don't take the night like they used to, they don't take the night like they used to. Tu tiempo se acabó. Push me and then just touch me till I can get satisfaction. Push me and then just touch me till I can get my satisfaction. Push me, push me, and then just touch, touch me till I can get satisfaction. Tu tiempo se ha acabado y tu final ha llegado. Pero no temas, la muerte no es oscura ni tenebrosa. Ha llegado el momento. Bienvenido a tu muerte. Give me that power, I don't see no sun, it's the hour. Ring the alarm, then make it louder. Watch me do it, yeah. Give me that green light, I wanna make that wrong right. I got the crown right in my eyesight. Watch me do it, now work. Divina de la muerte. Vive el presente y róbale tiempo a la muerte. Despedimos a Drag Sequins con la fantasía, cuidado porque si pierdes tu tiempo, perderás tu vida. Con un diseño de Samuel Torres y Roberto Pérez, patrocinado por el excelentísimo Ayuntamiento de Arucas. Oye, Chuche, al comienzo de la gala, en la apertura, que te escuché que te estábamos viendo atrás, hablabas sobre el miedo de volver a casa. Sí, no sé, a veces yo creo que tenemos como algunos prejuicios, ¿no? Tenemos como ese pensamiento absurdo de que volver a casa es como fracasar. Es como dar un paso atrás, como decía la canción. Pues fíjate, Chuche, que yo me siento súper identificado contigo porque hay una frase de Federico García Lorca que decía que soy ciudadano del mundo. Pero sí que es cierto que yo estuve como 13 años viviendo fuera y me daba también mucho miedo el qué dirán. ¿Y tú sabes lo que aprendí? Yo lo que hice fue que identifiqué primero lo que era el qué dirán, fui consciente, lo cogí. ¿Y sabes lo que hice? Me lo pasé por el forro de mi guitarra. ¡Ah! ¡Qué bonita tu guitarra! Y me di cuenta que eso me cambió la vida. No me hagas imaginarme esa guitarra, por favor. Mira, Chuchi, lo que no sé para qué digo eso yo. Chuchi, lo que nosotros queremos decirte es que al final lo importante es que estés cómodo, feliz, haciendo lo que quieres hacer. Ay, y sobre todo ser. Y bueno, y además ahora que me quedé un poquito ahora con lo que dije antes, me voy a poner un poquito más sensiblón. Porque en Taliarte está también el Colegio Francés, yo estudié allí, y hay un libro que se llama Le Petit Prince, de Antoine Saint-Exupéry, que dice Fais de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité, que significa haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. Y también hablando de cine, no sé si han visto la película El Mago de Oz, había un personaje, el de Dorothy, que fue un grito y un canto al orgullo y al colectivo. Y la frase era, en ningún lugar
Se está aquí como en casa. Miren qué bonito con el confeti. Wow, ¡oh, qué bonito! Yo creo que a él le gustó, pero con lo único que se quedó es con que hablaste francés. Yo la verdad que desde que empezaste a hablar francés yo me perdí. Bueno. No sé, me sentí como un... Te viste en París, comió tu dulce. Madre mía. En una cafetería. Último participante de la noche. Wow. Ya llegamos al final. Besa Médica presenta un diseño de Elba García y Mercedes Vegano. Con la fantasía, siempre habrá payasos mientras haya un público que les aplauda. Drag Akirax. Esto no es una prueba. Este es su sistema de emisión de emergencia anunciando el inicio de la purga anual autorizado por el gobierno del país. Se ha concedido la inmunidad a la purga a los funcionarios gubernamentales de rango 10 y no se les deberá hacer daño. Que Dios les acompañe a todos. Tranqui, solo es un antifaz. ¿Ves? No flipes. Hijos malditos de la historia. Desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra. Nuestra gran depresión es nuestra vida. ¿De verdad pretendéis acojonar a alguien con la voz apitufada? Somos los payasos justicieros. Azote de los corruptos. Y héroes del pueblo. Triunfo de la administración recio. ¡Qué buenos soy y qué culito tengo! Despedimos a Drag Akirax. Con la fantasía siempre habrá payasos mientras haya un público que les aplauda. Diseñado por Elba García y Mercedes Vegano. Y patrocinado por Besa Médica. Bueno, pues, queridos compañeros del jurado, ya estos han sido los 12 participantes. Entiendo que ya las votaciones ya están más que hechas. Y ahora el secretario tendrá que llevarse las votaciones de cada uno de ustedes junto con el representante de la Asociación Drag. Tengan los papeles ordenados, que una vez me pasó que como se pierda un poco va a estar complicado. Yo lo veo que siguen tomando nota porque la verdad que es que ha habido un nivelazo y es complicado tomar una decisión. Vamos a darle 30 segunditos más. Bueno, vamos a dar paso también, y tenemos aquí a nuestro alcalde de Telde, a Juan Peña, y con nuestro queridísimo Kiko Barroso. Kiko.
¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros. Vaya espectáculo tan bonito nos están regalando esta noche. De Telde nos tiene acostumbrado a este buen carnaval y sobre todo a esta gala drag que siempre, alcalde. Buenas noches. Muy buenas noches. La gala drag siempre es mucho más que carnaval y es mucho más que una gala. Así es, desde Telde, desde Canarias, damos un mensaje claro de libertad, de amor, de arte, y es lo que estamos celebrando esta noche en este auditorio del Parque San Juan con un rebozo de público donde llegamos a nuestro histórico cerca de 7.000 personas disfrutando del talento de estos drag que nos acompañan hoy. Y se nota la bulla, se nota que Telde vive de manera intensa este carnaval. Por cierto, alcalde, mañana también bulla en la cabalgata, estrenando además recorrido y más tiempo. Sí, mañana salimos a la calle a partir de las 5 de la tarde, también con un recorrido histórico, cerca de 4 kilómetros. Se espera que estemos viviendo el carnaval en la calle aproximadamente 8 horas y que terminará aquí también en este auditorio. Y hay otra novedad, este año Entierro de la Sardina será en miércoles, el próximo miércoles, pero ¿por dónde anda la sardina? ¿Por dónde aparecerá? Pues bueno, la sardina va a aparecer de manera sorpresa en la costa de Telde, no vamos a desvelarlo, sino aparecerá en alguna playa y la enterraremos ese miércoles. Y antes de terminar, un mensaje claro, hemos disfrutado de la alegoría de este carnaval que es del circo y de Telde, pues transmitimos también que puede haber circo sin animales y que el espectáculo no está condicionado a los animales ni al arte. Por lo tanto, ese mensaje animalista claro desde la ciudad de Telde. Telde, además de las primeras playas en Canarias, en tener una playa para mascotas, para ir con nuestros perros. Alcalde, a seguir disfrutando de la noche. Muchas gracias a la Televisión Canaria. Chiquillos, qué buen trabajo que están haciendo. Queremos seguir disfrutando con ustedes. Adelante. Oye, y yo también soy fan de Pedro, Gracias, Kiko. Besos. Bueno, ahora que ya han pasado todos nuestros drag esta noche por el escenario, en este maravilloso carnaval de Telde, vamos a seguir disfrutando de la gala. Y esta vez lo vamos a hacer recibiendo a una artista a la que nos hace mucha ilusión presentarle. Una artista, bueno, con una carrera musical impresionante. Así es, compañera Tania. Ella se ha convertido en una gran artista internacional con millones de visualizaciones y streamings en todas las plataformas. Además, es canaria, de Gran Canaria, concretamente de Arucas. Cuidadito porque se viene el plato fuerte de la noche. Para mí es solo drag, pero es que Petaceta va a poner la guinda. Cantante y compositora, se ha convertido en referente del trap latino y del reggaetón. Señoras y señores, pongámonos todos de pie para recibir como se merece... Se me escapó, pero a... ¡Petaceta! Open el show, toca la bocina. Ok, trepa lento, se sube encima. Con ese movimiento, faltan tarimas. Hace más rima y que baje, baje, baje. Esa nena salvaje, baje, baje, baje. Tú quieres ir de viaje, viaje, baje. Ven, mira lo que traje. Traje, traje, batillas de colores, flowers and power. Me tiene prendida, tal after hour. Tú quieres la luna. Dice, dice. Batillas su cuerpo, Mikey, como dice. Quiero que lo mueva la chica independiente. Cuenta y boom.
¿Me pueden subir un poquito más el micro? Hoy estoy encantadísima de estar aquí un día como hoy, por cierto. Felicidades a todas las mujeres que andamos aquí, las que no están tan bien. ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? Yo los quiero ir cantando, Joaco. Lola, haz un tiqui tiqui. ¿Un qué? Un tiqui tiqui. ¿Cómo es? Bueno, ya, vamos para el lío. Bella, bella. Me lo tira todo. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiqui tiqui, mami rapa, pa, pa, pa. Ella es una diabla, pa. Tiqui tiqui, yo no me quiero quitar. ¿Cómo se lo hago brincar? Mami. Pa, 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 tiqui tiqui. ¿Cómo sabieron de la cámara? Imagina cuando la hace mi recámara. Está negra de Panamá y tú lo la haces. Pom, pom. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiki tiki, mami rapa pam pam pam, tiki tiki. Ella es una diabla, pa, tiki tiki. Yo no me quiero quitar. Tiki tiki. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiki tiki, mami pam pam pam, tiki tiki. ¿Cómo es? Ella se sube, se arriba, se sí, toda la noche sí, en clase de la. Wow, sí me gusta mi gente. De ese melocotón yo quiero una rodada. La nena se ha pegado bailando de lado a lado. Dice que no tiene novio, yo ya me he sacado. Diosito, que culo está pesado. Me pregunta si me gusta. Yo le digo demasiado. Vamos. Duro, duro. Te pongo a bajar bien duro. Lista como 3, 2, 1, la última. Bella, bella cosa más. Tiki, tiki. Me lo tira todo para atrás. Tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiki, tiki. Mami. Pam, 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 tiki, tiki. Ella es una diabla. Tiki, tiki. Yo no me quiero quitar. Tiki, tiki. ¿Cómo se lo hago brincar? Tiki, tiki. Mami. Pam, 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 tiki, tiki. A mí me gusta un concierto en la isla, pero espérate. Están atentos, yo lo sé. Si yo digo, ¡viva Canarias! ¡Viva! La Virgen, un momento. Si yo digo, ¡viva Canarias! ¡Viva! Esa es. Ahora. Ahora, si yo digo, ¿con Petaceta en la casa? ¡Oye, Joaco, vamos! Está flojo, vamos a hacer otro, ¿no? Eso fue como que... Perdona, ¿eh? Perdona. Pueden dar más. Si yo digo, ¿con Petaceta en la casa? ¡Oye, Joaco, vamos! Con Petaceta en la casa. A ver si esto se la sabe. Oye, Joaco, vamos a darle... Loca, loca, se pone fija su mira cuando me toca, está loca y se nota, no. Son sus besos de cicuta que se toca y me besa, rompe mil pedazos mi cabeza, se quiere hacer la tonta con esa cara traviesa. La quiero un poco para poder encajar la pieza. Me sabe malo, quiero ir. Trago en cerveza. Esto por que te pa' mí lo sé. Y yo pa' ti estoy haciendo cash bola de aquí. ¿Cómo? Y es que mami, mami, esto por ti. No quiero Grammy, que está pa' mí, lo sé. Y yo pa' ti estoy haciendo cash pa' volar de aquí. Kimara, kimara, kima, kimbamba, oh, bam, bam. Kimara, kimara, kima, kimbamba.
ti loco no me pesa. Otra piba me sabe a poco, me tiene presa. No se come el coco y a mí no me estresa. Quiere que se lo haga arriba y encima de la mesa. Y esa loca modo salvaje comiendo fresa. Me gusta verla de rodillas y mi ombligo reza. Mami, sin prisa, que esto acaba de empezar. Y tal como vamos, no creo que haya final. Y es que pam, pam. Y darte arte, verte desnuda como enfrente mía arde y no tarde. Estoy pidiendo al cielo que no falte. Voy abriendo el closet, así que solo me tira al fondo. Vamos despacito. Que le hable bonito. ¿Cómo dice? Con esos ojitos de color me llena el garden. Y esto es por ti, no quiero grammy, que está pa' mí, lo sé. Y yo pa' ti estoy haciendo caspa, vuela de aquí. Sé que mami. Esto es por ti, no quiero grammy, que está pa' mí, lo sé. Y yo pa' ti estoy haciendo caspa, vuela de aquí. Bar de maquillera, hacerle una película a esa fera. Me gustan todas sus maneras. Viendo la Netflix, viendo. ¿Cómo es? Vivir contigo lo que me queda. Mami, te digo que más quisiera. Apunta alto que todo y todo está bien si mereció la pena. ¿Cómo es? Vamos a ver. Dice, va, va. Vamos a darle. Quién para, quién para, quién va, quién va. Va, va. Vamos a darle. Quién para, quién para, quién va, quién va. Increíble. Espero que se lo estén pasando tan bien como yo. ¿Tú te lo estás pasando bien, Joaco? Súper, 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 súper. Oye, yo les traje una sorpresa que yo creo que ya anda preparada por ahí detrás. Ayer sacamos un temita con un súper amigo mío que se llama Wes Dubai. Rápido, yo quiero que nos lo gocemos aquí esta noche. Wes, por favor. Oye, ¿cómo estamos, mi gente? Un fuerte aplauso. ¿Cómo es, Ruido Tele? Dice sin adolescente. Wes Dubai. Lonely Pocket, Lonely Time. ¿Cómo es? ¿Todo el mundo bailando? ¿Cómo es? Rápido, rápido. En la calle estamos rápido. Rápido, rápido. Fast and Furious estamos rápido. Rápido, rápido. Con el arma estamos rápido. Rápido, rápido. Dile, dile, dile. Baby, la vida no es drama. Disfruta la peli, fuma de la rama. Me quieren tirar, pero no me paran. Están hablando mal, no lloran los mamás. Menean la cola, vecino. En el puta cola la rola. Se venden por todas, se mueven por sala. Picando la bola, la fiesta se acaba. Rápido, a base de palos y látigos. Ahora vivo rápido, rápido. Me pongo más rápido. Ácido repala, rosa los grills. Que ninguno se vire, aquí somos bigger. Están esperando que caigan y yo que me vire. Rápido, rápido. En la calle estamos rápido. Rápido, rápido. Fajan full, estamos rápido. Rápido, rápido. Con el arma estamos rápido. Rápido, rápido. En el barrio estamos. Vaya atleta, baby, está muy rápido. Quema el progreso, baby, como ácido. En mi barrio todos los pines hacen rápido. Tira el contacto, baby, lo traen rápido. Arco, baby, night shots. Estoy jugando como Xbox. Los pongo a bailar puta. Ya no fumo high, fumo solo interior. Estoy de polígono. Si dicen algo, nosotros no fuimos, no. Illuminati, triángulo, no polígono. Con la night de muelle como en el 2006. Me siento como Gucci Mane en 2006. Baby, triple mi bici huele blanco como la de Carfé. Rápido, rápido, como en la calle estamos rápido. Rápido, rápido. Faja Furio, estamos rápido. Rápido, rápido. Con el arma estamos rápido. Rápido, rápido. En el barrio estamos rápido. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo un aplauso duro para Wes? ¿Cómo es? ¡Dele! A pasarlo bien con mi petaceta y con el Joaquito en la casa. Muchas gracias. Gracias, papito. Sí, sí, sí. Bueno, increíble. Yo no me quisiera ir. Yo si fuera por mí me quedaba aquí hasta las 9 de la mañana, ustedes saben. Pero ya me tengo que despedir. Antes de irme voy a decir lo que digo siempre, mi gente, y es que cuídense la mente, que es lo más importante. Me gustaría este año pedirle a los Reyes Magos otra vez que eliminemos los malos comentarios de las redes sociales que hacen mucho daño.
Cuando vayamos al campo y a la playa, recogemos las colillas, las latas, ¿sí o no? Muy bien. Y por último, sean felices y dejen vivir. ¡Juaco! Ahora sí los quiero escuchar. ¿Cómo? Esa tía la más chula no tiene un piquete, lo que ella tiene es un buey. Y no hay tiguerón pa' esa nena salvaje que se le compare con ese culón. Encima rebota, muevota muy blon. Más lo que quiero que mueva chapón. Que baje de espalda, rebote en tu nalga, me trepe de encima. ¡Tele! ¡Flow! ¡Cric, cric, criminal! Este culo es para darle matrícula. Amor, que le tatúo la mandíbula. ¡Cric, cric, criminal! ¡Criminal! Súbele la nota al contrabajo, pasa a pretillar. ¡Cric, cric, criminal! ¡Criminal! Lo muevo hasta abajo. Y entonces, se me sube encima ese piquete, pom, pom, me la tarripa que pa' mí, como vete el pom, pom, hasta abajo vamos a reventar casete. Si no hay perreo, quiere, duro, la llevo pa' lo oscuro. Está caliente y aliente la desayuno, esa ladies como flash, gaspa, duro, la vuelta de campana como cinturón, te ayudo, por eso, creo que voy a enfermar, es que no sé lo que me da cuando te veo pasar. Se me nubla la vista y me cuesta hasta respirar cuando te veo la pista, dale. ¿Cómo sé? Cuando te veo la pista, pues me tienen que sacar. ¿Cómo sé? Me vine para Argentina, Luisa me mandó a llamar. Flow, criminal. Esa que parece de película, el party va resuelta con la crítica. Criminal. Ese culo es para darle matrícula, mordirle tatuó la mandíbula. Criminal. Súbele la nota con trabajo, pasa a fritillar. Criminal. Lo muevo hasta abajo. Empata, hoy quiero toda la cata, subiéndose la nota como África Bambata. Pata, hoy quiero toda la cata, meneando la colita, ¿para qué van de qué se trata? Dale, su. Que te rebuena, le vine a dejar marca como un tatuaje de henna. Esa nena pide, ella me cena, yo le voy a dar pum, 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 pa' fuera. Con la sala llena, humo, bebé, con patín. Como Supo la nota arriba, tu patín, Duracell. Y tu dama está tan dura. Y si viene con tu amiga, pues le damos a las tres. ¿Cómo es? Mano arriba, mano arriba, mano arriba. Le damos la. Le damos la flow, criminal. Esa te parece de película, el party va resuelta con la crítica. El cric, cric, criminal. Ese culo para darle matrícula, mordirle tatuó la mandíbula. Cric, cric, criminal, criminal. Lo muevo hasta abajo y ya la cosa se va a criticar. Cric, 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 criminal. ¿Cómo dice? ¡Denle un fuerte aplauso! ¿Con qué se da la casa loca? Un fuerte aplauso para toda mi gente. Listo. Pues yo le deseo lo mejor esta noche, le deseo lo mejor a ustedes, la suerte más grande del mundo y un besito para todos. Fuerte el aplauso para Petaceta. Gracias, Petaceta. Gracias, Petaceta. Qué maravilla. Por favor. Ahora todo el mundo se puso en pie, qué maravilla. Qué maravilla, miren la luz blanca y qué fantasía de qué vestidos maravilla. Que tienen aquí. Wow. Chiquillos, están nerviosos. Niño. De verdad. ¿Eh? No hay ninguno que sea, hay ninguna más bajita que yo, ¿verdad? Pero esto me está con el chuchi porque no lo puedo mirar. Están nerviosos, chiquillos. De verdad, ¿sí? Felicidades por el trabajo, chicos. Gracias. Me acaban de decir que estoy guapa. Oye, es que está guapísima. Chuchi, ¿tú en este momento, cuando ganaste, ¿qué pensabas? Tania guapa, dijeron. ¡Ay! ¡Gracias! Está maravillosa, esto hay que decirlo. Bueno, yo espero que en casa, desde casa estén por ahí, no sé si están apuntando, están ya medio dormiditos, pero estarán haciendo como un resumen. Me los imagino ahí como diciendo, yo creo que tal, que este, que el otro. Desde casa vamos se a ponérselo viendo. Fácil, ¿no? Claro. Vamos a ponerles un resumen de estos 12 participantes de esta noche de la gala Drag Queen del Carnaval de Telde 2024. Para que se vean todos esos maravillosos vestuarios, los espectáculos que han montado, porque eso hay que decir, y ellos lo saben, que esto que ustedes están viendo en 3 minutos son trabajos de meses. Meses y meses. De duro trabajo de muchas personas que los acompañan, que lo ayudan, porque no es solo pegar una piedra, es montar, estrujarse la cabeza, qué voy a hacer para no repetirme con el año pasado. Totalmente. Qué tema voy a hacer, son muchas cosas. Y todo el equipo que hay detrás. Vamos a pasar ahora mismo aquí la televisión, Canal en directo, vamos a poner el vídeo de resumen de todos los participantes.
Muchas gracias. ¿Quieres? Put your hands up in the air. Y diviértete. ¿Qué mujer más queda insatisfecha? Oye, estos han sido todos los participantes y yo tengo que decir, qué belleza ven mis ojos Pardiez. Bueno. Muchas gracias, mi querida Chuchi, ya sé que eres Pedro. Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Telde. Muchas gracias, Televisión Canaria. Estoy muy feliz en casa poder presentar con ustedes. Ha sido un sueño. Oye, Horacio, Tania, ¿qué les digo? Que para mí ha sido una fantasía. Estoy cumpliendo un sueño, de verdad se los digo. Presentar una gala drag después de ser concursante es algo espectacular y hacerlo con ustedes dos ha sido una fantasía. Gracias por el compañerismo y por ponerlo tan fácil. El sentimiento es mutuo. Me lo he pasado genial. Me lo han puesto muy fácil. Lo he disfrutado con ustedes. Y el público esta noche, tengo que decirles, chiquillos, que han estado maravillosos. Así da gusto. Este aplauso es para ustedes. Así da gusto. El jurado, vamos, todavía pienso en ello, pero lo están teniendo muy difícil. Y la verdad que qué gustazo también ver al público, mucha gente disfrazada, pasándolo bien. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar dentro de poco. Y que no se olviden que mañana tienen la gran cabalgata en Telde, una cabalgata de unos cuantos kilómetros, ¿eh, Juan Antonio? Se ha excedido, pero vamos. El carnaval es para disfrutarlo en la calle, así que mañana esperemos que estén todos por ahí, que yo voy a estar. Tú a la cabalgata con esos tacones no puedes ir. Oye, no me subestimes. A la carrera de tacones sí. No me subestimes. No. No, y además que fíjate que yo me acuerdo, yo antes era de ir, pero al mogollón de ir, y ahora que yo ya creo que la gente ya va en carroza. Pero lo guapo, guapo, guapo era cuando yo iba con todo el equipito y estaba detrás de las carrozas y dándolo todo. Así que mañana gran cabalgata de Telde, que no se la pierda nadie, por favor. Yo me estoy visualizando contigo, Horacio, mañana por la cabalgata. Sí, no sé. Donde tú quieras, Pedro yo y me Chuchi. Veo. Puedes ir de Caperucita y tú de lobo. Vale. Y yo de la abuela. ¿Cómo que de la abuela? No, porque yo he estado todo el rato aquí con una vela. Que no, lo que pasa es que yo sé que tú tienes tu cosa y además yo también. Bueno, es una broma, que la gala de acá sí. A mí me puso contento. Te cayó bien. Bueno. Ahora sí. Parece que ya está todo decidido. Dios. Que ya han sumado. Y que ya tenemos a nuestros ganadores. Mucha Así suerte, que... chicas. Vamos a aprovechar para pedir la presencia en el escenario del excelentísimo Ayuntamiento de Telde, Juan Antonio Peñate. Un fuerte aplauso, por favor. Por favor. Madre mía. Del concejal de festejos, Miguel Rodríguez. Muy buenas noches. Muchas gracias. Felicidades a todos. Y del primer teniente alcalde, Sergio Ramos. A Sergio Ramos, por favor. Es irreconocible. Oye, es que es increíble. Bueno, tendré que creer que es Sergio. Está mono, mejor está que mono. Te quites la máscara. Sí, está mono. ¡Qué mono! ¡Ole! Wow. ¡Eso es! Ahora sí que estoy nerviosa, ¿eh? ¿Por qué, Chuchi? Porque ya se acerca. Ya vamos a nombrar a los ganadores de esta noche. Así que yo creo que ya tenemos el acta del jurado, que nos las vayan trayendo, por favor. Porque ya es el momento que tenemos a esta gente desesperada. Bueno, fuerte el aplauso. Ay. Para el chico del pinganillo. Siempre he querido decir esto, no miren. No miren. No miren. Bueno, ahora sí que sí. Ya tenemos el acta del jurado. Pasamos a leer directamente los premios, si te parece, Tania. La entreguita de premios. Vamos para allá. A ver.
A ver, vamos a retirarnos un poquito que no nos lea. A Tania. Por favor. Voy a abrir. Dios, qué bien lo pegaron. Lo hicieron a conciencia, ¿eh? Ni oye, trampa. Tenemos aquí a nuestro alcalde que vamos, el gran Hugh Jackman del circo, ¿eh? Ay, ay, ay. A ver. Vamos allá. Espérate, porque esto se transparenta todo. Esto siempre pasa, ¿no? Da, mira. Perdón. En la ciudad de Telde, siendo las 21 horas del 8 de marzo, bueno, ya no, es un poquito más tarde. Un poquitito. De 8 de marzo de 2024, se reúnen los miembros del jurado previamente constituido al efecto para proceder a la elección del drag queen del Carnaval de Telde 2024. Y el primer y segundo clasificado formado por las siguientes personas. Ya las presentamos todas al principio, así que vamos directamente. Ay, encima empiezo yo. Segunda dama, vamos a colocarlo bien, que no vea nadie. Ya yo lo ay, sé. Dios mío. Drag Inkil. Inkil. Muchas felicidades. Entrega el premio el primer teniente alcalde, Sergio Ramos. A ver si nos entregan el premio. Ahí viene, están ahí viendo viene. Al segundo clasificado, Drag Inkil, representado por la Bowie, un diseño de Josep López y Sergio León con la fantasía El Nombre de la Democracia. Por supuesto. Madre mía. Aquí tenemos los premios. Toma ya. Muy bien. Segunda dama, Drag Inkil. Felicidades, enhorabuena. Enhorabuena, Inkil. Muchas felicidades. Madre mía, cómo se abrió al final también. Eso sí que qué bueno, flexibilidad. Nos vamos al primer clasificado de la gala Drag Queen de Telde 2024. Primera dama, Drag Chiqui. Fuerte el aplauso. Drag Chiqui lo hizo en representación del excelentísimo Ayuntamiento de Aruca y Playa de Jandía. Presentan un diseño de David Batista, Josep López y Sergio León con la fantasía Atención Mundo Mágico. Howard ya no está en el lugar seguro. Chiqui, que fue el ganador de la gala del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. Felicidades. Felicidades, Chiqui. Enhorabuena. Bueno, pues ya estamos llegando al momento final de la noche y a mí me gustaría, queridos compañeros, que este premio lo digamos entre los tres. Uf, por ¿qué supuesto les parece? Esto tiene que ser sincronizado, sincronizado. Yo lo veo. Pues Tania, por favor, muéstranos el acta que vamos a leerlo. Sí, ven. Madre mía. Ay. El ganador. Espera, espera, perdón, porque es que parece que quien escribió hasta le tembló el pulso. Va. Está ahí como... Vamos allá. El ganador de la gala Drag Queen del Carnaval de Telde 2024 es... Una, dos y tres. ¡Drag Nemesis! Ahí lo tienen con la fantasía... Goodbye Italia SL presenta un diseño de Alexis Moreno y Ari Martín con la fantasía Eterna. Representando a Goodbye Italia SL, ese diseño de Alexis Moreno y Ari Martín con la fantasía Eterna. Ahí lo tienen. Al ganador de la gala Trafín 2024. Juan Antonio Peñate. ¡Enhorabuena! ¡Muchas felicidades! Flamante ganador de la gala de la Telde este año ambientada en el mundo el del circo. De ¡ahí lo tienen! ¡Drag Nemesis!
Y aquí se lo hemos contado, lo han visto en su casa, en Televisión Canaria, la televisión del carnaval, que sin duda hoy les ha contado esta singular gala desde la ciudad de Telde, convertida hoy también en la ciudad del circo. Sin duda. Gracias. Gracias a los que nos han visto a través de la televisión. Muchas gracias a Kilia, muchas gracias a Mingo Ávila por estar acompañándonos, a todos los compañeros, compañeras, porque de verdad todo lo que hay detrás es brutal. Y no podríamos hacer nada de esto sin todos ellos. Muchas gracias. Gracias y hasta siempre. Mañana, señoras, señores, desde la ciudad de Telde, como saben, hoy convertida en la ciudad del carnaval, en la ciudad del circo, nosotros les vamos a decir que disfruten de esta madrugada, porque la de hoy, claro que sí, volverá a ser única. Buenas noches, buenas madrugadas.